¿Sabías que el sistema inmunológico nos va a defender de infecciones de tipo virus o bacterias o organismos patógenos que puedan llegar a nuestro organismo? Cuando hablamos de infecciones, cuando hablamos de defender nuestras infecciones, en general nuestro sistema inmunológico lo que va a hacer es defenderse y repeler y tratar de combatir a esto. Cuando no lo logra por algún motivo, lo que pasa es que debemos medicarnos, a veces con antibióticos, a veces con antivirales, a veces con elementos que nos ayuden a soportar o a pasar algún tipo de infección. En este momento que estamos con una pandemia internacional en el cual hay virus que pueden atacar nuestro organismo y sumados a esos también microorganismos que llega el invierno y puede haber otro tipo de bacterias patógenas, desde producir neumonía y otras afecciones respiratorias que se suman a esta pandemia del coronavirus. Lógicamente, tenemos que pensar un poquito en cómo hacer para mantener nuestro sistema inmunológico lo mejor posible y que no esté debilitado. ¿Qué lo debilita? Y bueno, básicamente la edad. Lamentablemente, bueno, la gente mayor tiene su sistema inmunológico mucho más deprimido que la gente joven porque obviamente está más desgastado, por decir así, y arrastra una serie de patologías o a veces de enfermedades que hacen que no esté tan activo como para poder enfrentar una infección. El estrés ayuda mucho a debilitarlo, la falta de actividad física también, y la gente mayor a veces no tiene actividad física necesaria, también la mala alimentación y otros factores que también se van dando para que este sistema no esté como debería estar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo y para fortalecerlo? Generalmente hay muchas recetas, pero en lo básico está en justamente evitar, por ejemplo, temas que vienen como el tabaquismo u otro tipo de vicios que también hacen que se afecte muchísimo, pero sumado a eso, también hacer actividad física y una alimentación bastante adecuada. Dijimos siempre que el alimento lo que hace es tratar de que no nos enfermemos. El medicamento nos curará, pero el alimento adecuado y balanceado y el alimento que sea saludable hace que tengamos las defensas necesarias para combatir a veces una infección. Entonces, tenemos que pensar que una alimentación adecuada que nos provea micronutrientes y nutrientes necesarios para fortalecer el sistema inmunológico son fundamentales. ¿Y cuáles son estas? Básicamente, primero, el caso de proveer a nuestro organismo de microorganismos que nos hagan una flora intestinal adecuada. Estos llamados probióticos. Estos pueden provenir de leches, por ejemplo, cultivada, de yogur, que nos provee una buena cantidad justamente de microorganismos que nos van a permitir hacer en el intestino un buen metabolismo de estos nutrientes que vamos a consumir y que se depositen en el sistema inmunológico adecuadamente. Si no tenemos el consumo de leches o de yogures, la otra alternativa, justamente, es bueno, probióticos en forma de suplementos. De 100 millones a 1.000 millones por día es lo recomendado para tener una buena flora intestinal justamente en tu organismo. Los productos, justamente suplementos que hay en el mercado, proveen esa cantidad y son necesarios para que el sistema inmune funcione bastante bien. Pero para eso también tenemos que dar la alimentación adecuada para que los microorganismos nos provean esos micronutrientes. Y la alimentación adecuada debe proveernos de vitaminas. Vitamina C, vitamina por eso, frutas y verduras y carnes nos van a permitir proveernos de vitaminas como vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina B12 y otras más que nos van a tratar de compensar justamente la falta a veces de nutrientes importantes. En el caso de los nutrientes, algunos no hay que abusar. Hay una dosis básica necesaria diaria para algunos de ellos, en el caso de vitamina A, por ejemplo, y no conviene superarla porque también un exceso puede ser tóxico. Por lo tanto, la vitamina A tiene que tener una cantidad necesaria y justa. Mientras que vitaminas como la C o la E, por lo general hay una dosis recomendada diaria, pero también hay una dosis recomendada para justamente crear antioxidantes que también ayudan al sistema inmune. Y estos antioxidantes, que eliminan radicales libres, se basan en una dieta alta de vitamina C, 1 gramo a 2 gramos por día, y una dieta alta, por ejemplo, de vitamina E, de 100 a 400 unidades diarias. No más, porque también el exceso de vitamina E puede también ser tóxico. Pero esto también se puede regular con suplementos vitamínicos, y después nos faltarían los micronutrientes, como el zinc,
como el hierro, como el cobre, que también son importantes para el sistema inmune. Y estos vienen en los alimentos que consumimos variados, que nos permitirán tener la dieta justamente de estos micronutrientes. Resumiendo un poco, yo creo que en estos momentos que llega el invierno y que se nos viene sumado a la pandemia otras enfermedades respiratorias, que pueden ser desde gripes o neumonías, otro tipo de microorganismos y virus y bacterias patógenas, la idea sería reforzar nuestro sistema inmune o mantenerlo lo mejor posible. Esto es actividad física, esto es una dieta balanceada, tratar de llevar una vida saludable, sana, una buena alimentación y en lo posible, si es necesario, si vemos que el médico nos receta algún suplemento, apoyarnos con suplementos que nos permitan mantener estas dosis adecuadas de micronutrientes y de nutrientes, más los probióticos, que serían los microorganismos en la flora intestinal adecuada, para poder mantener una vida saludable a través de un sistema inmune lo más adecuado posible y lo más fortalecido posible. Espero que este sabías que les haya servido y será hasta la próxima.